queremos inaugurar una nueva sección. A veces pasa, amigos, que la actualidad más destacada nos impide fijarnos en los verdaderos héroes de las noticias. Héroes, a veces anónimos, ahora sabréis a qué me refiero. Para dar a esa gente el reconocimiento que se merece, hoy estrenamos un repaso alternativo e informativo que llamaremos... Ponlo, mira. Puto Amo. Puto Amo News. La mecánica de Puto Amo News, que no es un nombre bonito, pero ahora lo vas a entender, se trata solo de... No, de verdad. Puto Amo News. No, bueno. Se trata solo de leer el titular de la noticia, los tengo aquí, y yo creo que va a originar que... Digamos, ole, ole tú, ole, ole. Vamos con el primero, a ver qué os parece. Mira, esto ha pasado en Francia. Dice, escribe bla, 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 bla en el currículum y consigue el trabajo. Ole. Otro. Otro puto amo, news. Un hombre se olvida en una gasolinera y conduce 100 kilómetros... a su mujer sin darse cuenta. Va. Que la letra pequeña dice, el hijo tampoco se percató de que su madre bajaba al estar pendiente de su móvil. Una familia británica en Brasil. Madre mía. Otro puto news, sí. Este os va a gustar. Esto llega desde Galicia. Galicia, calidades. Galicia, calidades. Sí, señores. Míralo. Recibe 47 multas, la recurre, le dan 47 abogados de oficio e irá a juicio 47 veces. ¡Ole! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Australia, nos vamos a Australia. Madre mía, cómo están allí, cómo están, como van así andando con la cabeza para afuera, porque están en la otra parte de la pelota, pues se les va la pelota. En Australia... Dice que usa un pene como firma desde hace 5 años. Ahí lo tienes. Y ya para acabar nuestra edición de hoy, nos vamos a China. Dice que en China encuentra una cucaracha en la sopa y el dueño del local le llama exigente, exigente.